Tenemos en la mente de que la mayoría de los mamíferos son terrestres, con excepción de los órdenes de los cetáceos, sumado a la superfamilia de los pinnípedos. Pero existen algunos exponentes de otros grupos que lo son, ya sean semiacuáticos o dependiente enteramente de este medio, y ya sea en agua dulce o agua salina. Pero existe una familia que tiene una variedad muy amplia de exponentes acuáticos. Esa es la familia de los mustélidos. De hecho, el exponente que veremos es el más grande del mundo, y esta es la nutria gigante. Esta nutria es endémica de América del Sur. Al ser dependiente de los cuerpos acuáticos, es común observarlas en los principales ríos de esta porción del continente, como el río Orinoco, el Amazonas y el río Plata. Esto quiere decir que se encuentran en múltiples países, desde el norte de Argentina hasta el norte de Venezuela y Colombia. Como dije, abarcan todos los países: Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, las Guyanas y Surinam, prefiriendo los cuerpos acuáticos con agua dulce, ríos, lagos y arroyos. Ocasionalmente se llegan a introducir a los canales agrícolas, pero prefieren las orillas con tierra suave y con abundante vegetación. Este es el único exponente vivo de su especie, el cual pertenece a los mustélidos y es el más grande del planeta que se haya descubierto hasta el momento. Son exponentes que llegan a medir de 1 metro hasta 1.70, sumándole una cola que llega hasta 70 centímetros, mientras que presentan un promedio de peso de 20 a 32 kilogramos. Presentan el pelaje más corto de toda la subfamilia de nutrias. Por lo general tienen una tonalidad marrón oscuro, aunque algunos tienen un color rojizo o beige, pero cuando estos se mojan su pelaje es normal que se vean negros, mientras que presentan unas marcas de color cremosa por debajo de la barbilla y recorren todo su cuerpo. Una forma de identificar a los individuos es por estas marcas, ya que sus patrones son únicos, además que le permiten identificarse entre sí, debido a que tienen como comportamiento alzar la cabeza para exponer esta región. Presentan una cabeza semicircular, con un hocico pequeño, con orejas pequeñas y redondas. Tienen una nariz similar a otros mamíferos, con sus fosas nasales visibles. Por encima de sus bocas cuentan con vibrisas, pelos táctiles que les ayudan a detectar los cambios de presión en el agua que producen sus presas. Sus piernas son cortas y gruesas, como la mayoría de los mustélidos. Sus dígitos, de los cuales cuentan con 5 en la extremidad delantera y 4 en las traseras, sus dedos se encuentran enteramente unidos por una membrana, y al final están provistos por garras afiladas y muy resistentes. Su dimorfismo sexual se rige principalmente porque los machos son más grandes que las hembras. Son animales gregarios, una conducta poco usual en los mustélidos, en estos grupos sociales de hasta 20 miembros que están predominados por un macho, pero por lo general son de 3 a 8. Estos son muy cooperativos, llegando a jugar, viajar, asearse, comer y dormir todo el tiempo juntos, donde efectúan roles, como buscar lugares para comer, proteger al grupo de otras familias o de otras especies, además de cuidar su territorio, siendo animales muy territoriales, sobre todo el macho alfa, que pueden llegar hasta 12 kilómetros cuadrados. Además, modifican su extensión, ya que llegan a pisotear la maleza para dejar la superficie plana y adecuada para dormir. Recolectan ramas y hojas para tener una mayor comodidad, siendo común que lleguen a crear su madriguera por debajo de un tronco, sumado que también utilizan lugares en específico para hacer sus necesidades. Normalmente, estas letrinas están en la periferia de su territorio. También hay algunos especímenes que son solitarios. Esto ocurre al ser un individuo joven que busca su propia familia, que se rige por una actividad similar, pero solos. Por lo general tienden a ser muy pacíficos entre sí y evitan los conflictos lanzando advertencias con ruidos y posturas, pero si el intruso no cede, procederán a morder y a rasguñar. Por lo general no son mortales los conflictos, pero también es común que las heridas se infecten. Además de esto, son animales diurnos que prefieren ser sedentarios. En pocos momentos migran a otros lugares. Esto se da principalmente por las épocas de lluvias. Nadan a partir del movimiento de diferentes partes de su cuerpo. Esto les ayuda a cambiar su velocidad. Si requieren moverse lento, patalean moviendo sus cuatro patas y dejando su cola estática. Pero si desean moverse rápidamente, la situación es al revés. Además, por el tipo de pelo, cuando nadan, su piel queda seca y solo su pelaje se humedece. A diferencia de otras nutrias, estas cuentan con una visión muy buena, lo que les ayuda a obtener información de su entorno. También el oído llega a ser fundamental para la comunicación grupal, donde se les oye haciendo vocalizaciones para expresar diferentes eventos. También la comunicación táctil es muy importante. Se les puede ver acicalándose, jugando, tocándose, creando un vínculo muy importante con su grupo. Y por último, la comunicación química les ayuda a detectar los límites de su territorio y los comienzos de los que se encuentran a su alrededor.
Asimismo, todos estos les permite identificar algún intruso peligroso o un depredador. Algo a destacar son sus vocalizaciones tan únicas que realizan, sonidos muy similares al que se produce en la estática de las radios, o al menos me recuerda a ello. Son animales carnívoros que llegan a basar su alimentación de peces. Son de las especies que cazan diferentes especies de pirañas. También llegan a cazar mariscos, serpientes y reptiles de pequeño tamaño. Estos los identifican principalmente por la vista en aguas poco profundas, donde se asoman en la superficie y ven dónde están. Ya sumergidos, detectan su dirección por sus vibrisas y los capturan con sus bocas y dientes. Esto lo pueden hacer individualmente o cooperativo. Esta última normalmente recae en especies más grandes, como pequeñas anacondas, y son llevadas a la tierra o comidas en el agua, donde nadan boca arriba y posicionan sus presas en su vientre, llegando a consumir hasta 3 kilogramos diariamente. Son animales monógamos, cosa que también es rara en los mustélidos, donde la pareja dominante es la que se reproduce, mientras que su grupo se rige por sus crías. Presentan picos reproductivos a fines de la primavera a principios del verano. La mayor parte que se conoce de su reproducción es provisto por el cautiverio. Se sabe que el coito ocurre en el agua. Su gestación dura aproximadamente 65 a 70 días. Darán a luz de 1 a 5 crías, el promedio es de 2 a 3. Cada uno pesa 170 gramos. Por lo general, las primeras 2 a 3 semanas las pasan dentro de las madrigueras. Abren sus ojos al cabo de un mes de edad. Son alimentados por la madre, pero todos los integrantes tienen un papel importante en su desarrollo, incluido el padre, donde son cuidados y juegan con ellas, los cuales se destetan a los 3 o 4 meses de edad y son independientes de los 9 a 10 meses, entrando a la madurez sexual a los 2 años. Normalmente los adultos salen de su grupo para buscar el propio, pero pueden quedarse por un tiempo en él. Su promedio de vida en estado silvestre llega hasta 8 años. La segunda causa de muerte ocurre en las crías por depredadores, mientras los solitarios son susceptibles a jaguares y anacondas, pero mientras viven en familia es raro que sean agredidos. Otros pueden caer víctimas por anguilas eléctricas, que no son su depredador, pero se defienden de ellas. Además compiten con otros depredadores que se alimentan de presas similares. En estado de cautiverio llegan a vivir 12 años, siendo una especie que está en algunos zoológicos del mundo y se reproducen con éxito, cosa importante para su conservación. Se ha determinado que varias enfermedades los afectan, sobre todo el parvovirus canino y el moquillo. Esta es una especie que se encuentra en peligro de extinción. Tiene los mismos problemas que otras en la región, es decir, la cacería furtiva diezmó en gran medida su población. Asimismo, actualmente la destrucción de su hábitat cobra una mayor importancia en su ecología y cada vez les es más difícil encontrar su alimento, así como el desplazamiento de su población. A esto hay que sumarle que los pescadores reducen su alimento. También ocurre con las tribus endémicas, ya que los ven como una competencia y tienden a matarlos cuando son visualizados. Sumado a las enfermedades que cobran un gran número de su población, se cita como único lugar donde tienen un área natural protegida en su totalidad en los países de las Guyanas y Surinam. Además, está prohibida su cacería. Para su protección se requiere de los mismos factores que otras especies, es decir, educar a los pobladores, mejorar las comunidades, la crianza en cautiverio, como en zoológicos y en lugares cercanos a su territorio, tecnología productiva para producir alimento en el menor espacio, con esto se conservaría el hábitat, la utilización de diferentes recursos naturales, pero al mismo tiempo reforestar para crear ciclos y con ello se vea menos alterado el lugar, en conjunto de la investigación científica. Su rol en el ecosistema es la de equilibrar enormemente las poblaciones de peces y es un atractivo muy importante para el turismo local y regional de los países que cubren el Amazonas y sus ríos. El mustélido más grande del mundo y solo se puede encontrar en Sudamérica, una especie que es un tesoro natural para esta porción del continente. Uno más de los especímenes que hay en el Amazonas, que está en peligro, pero aún se tiene la esperanza de que se pueda restablecer un orden donde el ser humano y las demás especies coexistan sin que la balanza se incline demasiado. Eso es la nutria gigante. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos.
Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!